Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a iniciar hoy con un tema nuevo, sección 20, arrendamientos en NIF para pymes. Saludos a todos los que están conectados y a todos los que nos ven en diferido. Recuerde que si nos está viendo por YouTube, de allí suscribir, un like, compartir, comentario, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno amigos, los saludo desde la hermosa ciudad de Sparks, Nevada, en los Estados Unidos, disfrutando de una calurosa primavera. Bienvenidos por aquí cuando quieran, con mucho gusto se les atiende. Ok, entonces vamos a empezar a hablar de arrendamientos. El tema de los arrendamientos es uno de los temas que más novedades nos trajo a Colombia. Porque hasta antes de la entrada en vigencia de la NIF, pues los arrendamientos se trataban simplemente como lo dijera la norma fiscal. Pero ahora, cuando llegan las NIF a Colombia, entonces tenemos unas normas y unos tratamientos especiales, unos requerimientos especiales para el tratamiento de los arrendamientos, incluyendo la clasificación de financiero y operativo. Los que aplican NIF plenas tienen ya sus propias reglas para arrendamientos, ya todos los arrendamientos se contabilizan bajo los mismos principios, ya no utilizan esta clasificación de operativo y financiero, sino que tienen que hacer otro análisis y pues sería chévere hacer un estudio de la NIF plena de arrendamientos. Bueno, vamos a ver cómo nos va, seguramente al final de este ciclo. Hagamos algo sobre eso y si no, pues hacemos una sesión especial. ¿Listo? Por ahora entonces nos vamos a concentrar en lo que dice la NIF para pymes. Si alguien maneja plenas en sus negocios, entonces se puede saltar todo este curso, no hay ningún inconveniente. Y nos veremos en alguna sesión especial que hagamos para las NIF plenas. Ok. Y perdónenme, en algunos casos yo trato los temas y les puedo decir, ah, en plenas es así, en pymes es así. Pero en el tema de arrendamientos las diferencias son demasiado grandes. O sea, la norma plena de arrendamientos es totalmente distinta. Entonces no tiene sentido ponerle simplemente noticas a lo que vamos a hacer aquí. No, ahí sí nos toca estudiarlas por separado. Bueno, arrendamientos. Fíjese que la norma se llama arrendamientos, no se llama arrendamientos financieros. La norma se llama arrendamientos. O sea que nos vamos a ocupar de todos los arrendamientos, ya sean financieros u operativos. Y todas las compañías que sean arrendadores o arrendatarios tienen que ver con la sección 20, ¿ok? Menos las inmobiliarias. O sea, todas las entidades menos las inmobiliarias porque algunos piensan que esta norma es para inmobiliarias, que son las que administran bienes, y no, es para el dueño del inmueble y para el arrendatario del inmueble. ¿Ok? Muy bien. Esta sección entonces nos dice cómo contabilizar los arrendamientos, distintos de los siguientes. O sea que aquí empezamos con las exclusiones y de una vez vamos a analizar cada exclusión a ver entonces cuál es el tratamiento que hay que darle. No sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí. Que busco un tema y resulta que no está incluido en la sección y luego no encuentro entonces en dónde esté incluido. Pues vamos a darle una miradita a ver. Primero, arrendamientos para la exploración y uso de minerales, petróleo, gas natural y recursos no renovables similares, para lo cual me dice que me vaya a la sección 34, actividades especializadas. Pues resulta que la sección 34 me va a devolver para acá. Así que si usted tiene ese tipo de contratos o ese tipo de actividades, va y estudia la sección 34 y al final va a volver a caer aquí en esta sección. Entonces, estas son unas de esas exclusiones que hay veces no tienen mucho sentido, no, no se me hace muy, muy lógico. B. Los acuerdos de licencia para conceptos como películas, grabaciones en video, obras de teatro, manuscritos, patentes y derechos de autor. Acuerdos de licencia. Porque, ¿qué pasa? Usted puede comprar o adquirir una licencia para proyectar una película, pero resulta que usted no es el único que va a proyectar esa película. Si usted tiene un negocio de salas de cine, pues usted adquiere los derechos, pero hay otras salas de cine en el mundo que tienen también derecho de proyectar. Entonces, simplemente el derecho que usted tiene a proyectar esa película se contabiliza como un intangible.
aunque el acuerdo parezca a veces un acuerdo de arrendamiento, pero resulta que no se va a trabajar como un activo intangible. Usted va a decir, por ejemplo, pagué 2 millones de dólares por los derechos de reproducción de tal película. Usted no es dueño de la película, pero usted tiene derecho a reproducir esa película y eso es lo que contabiliza como intangibles. ¿Listo? Bien, obras de teatro, manuscritos, patentes. Sí, usted puede tener derecho a usar una patente durante 10 años. Es como, en algún caso podría pensarse que se trata de un arrendamiento, pero no, ahí usted contabiliza ese derecho a usar la patente por 10 años como un activo intangible. Bien, la medición de los inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen como propiedades de inversión y la medición de las propiedades de inversión suministradas por arrendadores bajo arrendamientos operativos. Interesante, véase la sección 16, propiedades de inversión. Y ojo, mire las palabras que están. Bueno, no es porque estén en negrilla realmente. Están en negrilla porque están en el glosario. Pero nos excluye la medición de esos inmuebles. Entonces vamos por partes hasta donde dice propiedades de inversión. La medición de inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen como propiedades de inversión. Porque ¿qué pasa? Si en un contrato de arrendamiento yo resulto contabilizando un activo, y ese activo para mí es una propiedad de inversión, entonces lo debo medir como dice la sección 16, propiedades de inversión. No lo debo medir como dice esta sección 20. Ojo, habla específicamente de la medición. Todos los demás aspectos sí están en el alcance de la sección 20, pero no la medición. La medición sería como está establecido en la sección 16. Y la medición de las propiedades de inversión, estoy aquí, de aquí en adelante, la medición de las propiedades de inversión suministradas por arrendadores bajo arrendamientos operativos. Medición de propiedades de inversión suministradas por arrendadores bajo arrendamientos operativos. O sea, si yo tengo un edificio contabilizado como propiedad de inversión, la medición de ese edificio es como dice la sección 16, propiedades de inversión. ¿Listo? Ok. Lo que dice Olimpo es absolutamente correcto. ¿Sí? La primera parte que habla de la medición de inmuebles mantenidos por arrendatarios que se contabilicen como propiedad de inversión está hablando específicamente de que adquirí un bien a través de un contrato de arrendamiento y al mismo tiempo lo tengo para arrendar. Eso es totalmente posible en el mundo de los negocios. Muchas gracias, Olimpo, por la aclaración. Bien, el literal C me habla de la medición de activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo arrendamientos financieros. Yo puedo adquirir activos biológicos mediante arrendamientos financieros. Sí, no es muy común, pero sí lo puedo hacer. Si encuentro un banco que me acolite esa transacción, entonces lo podría hacer. Y activos biológicos suministrados por arrendadores bajo arrendamientos operativos. Ese tipo de activos se miden. Ojo que está hablando es de la medición. No es que toda la operación esté por fuera de la sección 20, no. La operación puede estar sujeta a la sección 20. Pero la medición de los activos es como diga la sección 34, donde están los requerimientos para los activos biológicos. Y el literal E nos habla de los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o el arrendatario como consecuencia de cláusulas contractuales que no estén relacionadas con cambios en el precio del activo arrendado, cambios en tasas de cambio de la moneda extranjera, cambios en pagos por arrendamiento basados en tasas de interés de mercado variable o con incumplimientos por una de las contrapartes. Este me manda para el párrafo 12.3F, instrumentos financieros. Está
está interesante este tema. El caso es que son muy pocos los casos que se puedan presentar aquí. Pérdidas para el arrendador. La pérdida para alguna de las partes me pone en una posición adversa. Me dice que contabilice un pasivo financiero. Bueno, interesante. Y el literal F, los arrendamientos operativos que son onerosos. Esos no tengo que venir aquí, sino que si tengo un arrendamiento que sea oneroso, eso lo que va a generar es que yo contabilice una pérdida inmediatamente, ¿sí? Inmediatamente tengo que hacerlo. Entonces, sobre este tema hablaremos por allá cuando hablemos sobre provisiones y contingencias. Allí hablaremos de contratos onerosos y cómo sería su tratamiento. Básicamente, en algunas ocasiones es posible que usted tenga un contrato de arrendamiento que se haya metido allí pensando en algún negocio y luego el negocio no resultó y usted resulta que tiene que seguir pagando un arriendo, pero ya no va a tener ingresos. Se vuelve contrato oneroso. Se deja de contabilizar según la sección 20 y entonces nos vamos simplemente a contabilizar una provisión por esa pérdida que ya es una pérdida realizada. Listo. Ok. Párrafo número 2. Esta sección se aplicará a los acuerdos que transfieren derechos de uso de activos, incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia. Entonces aquí voy a resaltar esto. Incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación con la operación o mantenimiento de los activos. Fíjese que aquí el párrafo 2 no me está hablando de contratos de arrendamiento. Me está hablando de acuerdos que transfieren el derecho de uso de activos. Cualquier acuerdo en donde, perdón, cualquier acuerdo donde se establezca que el derecho de uso del activo va a pasar a la otra parte, está sometido al tratamiento de la sección 20. Entonces, por ponerle un ejemplo, a ver, supongamos que usted tiene un laboratorio, no, supongamos que usted tiene un negocio de venta de medicamentos, yo soy un laboratorio. Y hay cierto medicamento que yo le proveo a usted para que usted lo venda, pero ese medicamento requiere estar refrigerado en condiciones especiales. Entonces yo le pongo un refrigerador especial a usted en su punto de venta. Supongamos que ese refrigerador cuesta 20 mil dólares o 20 millones de pesos, como quiera. Pero yo se lo pongo allí y le digo, oye, si me compras tanto producto por los próximos 5 años, ya ese refrigerador es tuyo. Eso es un acuerdo que traspasa el derecho de uso de un activo. Entonces, ese acuerdo está sujeto a la sección 20. Allí nos toca hacer un análisis especial. Entonces, vayan analizando si en las empresas que ustedes conocen existe algún acuerdo, por ejemplo, de comercialización, son muy usuales entre el proveedor y el distribuidor, en los cuales se entreguen activos para uso del distribuidor cuya titularidad luego es traspasada. Y eso pueden ser refrigeradores, pueden ser vehículos, pueden ser terrenos y edificios. Puede haber un acuerdo sobre cualquier tipo de activo que derive o conduzca a la transferencia de la propiedad o del derecho de uso de ese activo. Esos contratos hay que revisarlos con lupa. ¿Por qué? Porque precisamente no son contratos de arrendamiento, pero sí están sujetos al tratamiento de la sección 20. Entonces son casos que no son muy evidentes y que en algunos casos es posible que se esté cometiendo un error porque como el contrato no se llama de arrendamiento, se queda por fuera de la sección 20 para algunos, o sea, se queda por fuera por error, cuando debería estar siendo tratado de acuerdo con la sección 20. Listo. Bien. Esta sección no se aplicará a los acuerdos que tienen la naturaleza de contratos de servicios que no transfieren el derecho a utilizar activos desde una contraparte a la otra. Otro caso que puede resultar es, por ejemplo, este. Yo alguna vez visité unas granjas donde tenían unas gallinas ponedoras. Y en esas granjas había unos silos,
instalados allí. ¿Por qué? Porque ellos compraban maíz y otros insumos para producir su propio alimento para las gallinas, y entonces el proveedor traía el maíz y lo depositaba en esos silos. Si esos silos fueron construidos y puestos allí por el proveedor, tenemos que analizar si ese acuerdo está sujeto al tratamiento de la sección 20, porque puede ser que sí esté sujeto, ¿ok? Por algunos motivos especiales, por ejemplo, el activo es para uso exclusivo de la granja. El proveedor no tiene derecho a usar ese activo libremente, sino que lo pone allí para uso exclusivo de la granja. También puede ser, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que las empresas de concreto, cuando tienen un contrato grande, por ejemplo, para construir un edificio, entonces montan como una pequeña planta de concreto allí mismo en la construcción y ponen allí unos equipos especiales. Ese tipo de contratos hay que revisarlos, porque en la medida en que esos activos sean utilizados exclusivamente por ese cliente por un tiempo considerable, analizando la vida útil y la vida económica más bien del activo, es posible que estén sujetos a la sección 20. Olimpo me dice, profe, ¿y ese refrigerador cómo lo mido inicialmente? Bueno, vamos a desarrollar la sección 20 y cuando hablemos, vamos a llegar a una parte, incluso a este subtítulo que ven en pantalla, que habla de la clasificación de arrendamientos. Y una vez clasificado el arrendamiento, si llegamos a la conclusión de que el arrendamiento es financiero, pues hay que contabilizar de una manera. Puede ser que lleguemos a la conclusión de que el arrendamiento es operativo, en cuyo caso no se contabilizaría el activo, simplemente habría que contabilizar un gasto de otra forma. Entonces, ese tema lo vamos a desarrollar. Pero sí, guárdenlo en mente, ténganlo en mente. Guarden en mente suena muy gringo. Es que aquí se dice keep in mind, keep in mind. Ténganlo presente, porque fíjese que todos estos casos es posible que alguien tenga un caso de esos y no lo esté tratando de acuerdo con la sección 20. Piensen eso. El proveedor instaló un activo en las oficinas o en la planta del cliente. Ese contrato hay que analizarlo, porque puede estar sujeto a la sección 20. ¿Cómo puede que no? ¿Okay? Entonces se analiza simplemente para saber si está o no está sujeto. Y las condiciones van a ser las que se mencionan en el acápite de clasificación de los arrendamientos. Bien, párrafo 23. Algunos acuerdos, tales como algunos de subcontratación, los contratos de telecomunicaciones que proporcionan derechos sobre capacidad y los contratos tipo tomar o pagar, no toman la forma legal de un arrendamiento, pero transmiten derechos de utilización de activos a cambio de pago. Estos acuerdos son en esencia arrendamientos de activos y se contabilizan de acuerdo con lo establecido en esta sección. Por ejemplo, yo puedo tener un contrato. Es posible que yo utilice vehículos alquilados, por ejemplo. Y entonces yo llamo y me mandan un vehículo y lo utilizo y lo devuelvo. Pero también es posible que yo esté utilizando muchos vehículos, entonces le diga a la empresa de renting, oye, te voy a pagar un valor mensual. Y me mandas vehículos, todo lo que yo necesite. Entonces la empresa de renting me puede decir, listo, por, no sé, por 10 millones de pesos o 10 mil dólares, te voy a poner un vehículo disponible todo el mes. Pero si no lo usas, igual me tienes que pagar los 10 mil dólares. Eso puede ocurrir. Son contratos de tipo tomar o pagar. De todas maneras, allí ese contrato queda en el alcance de la sección 20, toma la forma de un arrendamiento. También, por ejemplo, puedo pagar el alquiler de un espacio para bodegaje en una empresa de logística y el contrato dice que yo voy a pagar 10 mil dólares mensuales, 10 millones de pesos mensuales, utilice o no utilice espacio de almacenamiento. Entonces, igual, es un contrato que toma la forma de un arrendamiento. Ok, muy bien. ¿Cómo se clasifican los arrendamientos? Entonces vamos a pasar al párrafo 20.4.
Un arrendamiento se clasifica como financiero cuando transfiere sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Esta es la frase de la discordia. Ok, aquí nos vamos a detener un ratico antes de seguir. Básicamente existen dos tipos de contratos de arrendamiento en pymes. En plena les contaba que ya el asunto cambió, pero en pymes todavía hablamos de dos tipos de contratos: los contratos operativos y los contratos financieros. Por favor, no se fije o no le preste atención al título del contrato, porque es posible que el contrato diga arrendamiento solo, pero resulte siendo financiero, como es posible que el contrato diga financiero y resulte siendo operativo, como es posible que el contrato ni siquiera se llame contrato de arrendamiento y resulte siendo en efecto un contrato de arrendamiento. Entonces, preste mucha atención a ese tema porque el nombre del contrato, el nombre del contrato nos puede llevar a una equivocación. ¿Okay? El nombre del contrato nos puede llevar a una equivocación. Siempre tendremos que evaluar lo que hay al interior del contrato, las cláusulas del contrato, para poder establecer si estamos o no frente a un contrato de arrendamiento y si debe ser clasificado como financiero o como operativo. Perfecto. Bien. Vamos a aprender a identificar los contratos de arrendamiento financiero. Cuando ya usted sepa eso, inmediatamente ya sabe clasificar los operativos. Porque cuando usted identifica que un contrato no es financiero, pues entonces pasa a ser operativo y listo. O sea, para encontrar contratos de arrendamiento operativo no nos toca hacer nada. Solamente miraremos si son arrendamientos financieros. Si no son financieros, entonces son operativos. Bien, ¿cómo se clasifica? Ole, ¿qué pasó? ¿Por qué salto para allá? Entonces, un arrendamiento se clasifica como operativo si no transfiere sustancialmente los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Ahí es operativo. Fíjese que está hablando de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. No está hablando de la transferencia de la propiedad. ¿Ok? No está hablando, por ejemplo, en el caso de inmuebles, no está hablando de que haya o no haya una escritura pública y un registro. En el caso de los vehículos, no está hablando de que haya un traspaso o no lo haya. Está hablando de que se transfieren de manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Algo así como que usted puede hacer con el activo como si fuera el dueño, aunque no sea el dueño legal. Obviamente, si no se está transfiriendo el derecho legal de propiedad, pues hay algunas restricciones sobre el activo, claro que sí, habrá que hablar de ellas, pero eso no hace que yo no pueda o no deba reconocer el activo. ¿Ok? Entonces, ojo, lo clave aquí es que se habla de esto, mire, transferencia sustancial de riesgos y ventajas asociados a la propiedad. Que este es el punto de discusión en muchos ámbitos académicos, profesionales, se discute ampliamente sobre esto, porque siempre va a haber alguien que querrá ver una escritura pública, o que querrá ver una factura de venta, o que querrá ver un certificado de tradición, y en muchas ocasiones eso no va a existir, ¿sí? Riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, aunque no se, yo le hubiera puesto ahí después del punto seguido, aunque no se transfiera la propiedad, para que quede más claro. ¿Sí? Ok. Entonces, si un arrendamiento es financiero u operativo, depende de la esencia de la transacción, no de la forma del contrato. Por eso les decía, no se fije simplemente en el título del contrato. El título del contrato lo puede llevar a cometer un error. Entonces, no se fije en la forma del contrato. Ejemplos de situaciones que individualmente o en combinación normalmente llevarían a clasificar un arrendamiento como operativo son las siguientes. Y ojo, fíjese que ese párrafo 20.5 incluye estas palabras.
La palabra normalmente, el adverbio o la forma del verbo llevar, llevarían, y la palabra ejemplos. ¿Qué significan esos tres resaltados que le acabo de hacer allí? Y aquí estamos haciendo lo que se llama hermenéutica. Estamos estudiando el texto para encontrar realmente lo que el texto quiere decir. Entonces, ojo, primero, dice que son ejemplos. Cuando me hablan de ejemplos, no significa que los tenga que cumplir todos o algunos, ¿ok? Ni que estos que hay aquí sea lo único que yo tengo que mirar. Está diciendo son ejemplos. Si yo le digo que me dé un ejemplo de animales cuadrúpedos, usted puede decir perro, gato, caballo, elefante. Pero no significa que esos cuatro sean los únicos animales cuadrúpedos. Son ejemplos de animales cuadrúpedos. Si yo le digo, deme ejemplos de animales que normalmente tienen pelo. Usted me puede decir los gatos. Normalmente los gatos tienen pelo, sí, pero hay algunos gatos alópezos, que tienen alopecia. Hay gatos que no tienen pelo. Sí, pero normalmente tienen. Entonces, eso quiere decir que los gatos por lo general tienen pelo. Pero si usted ve un gato sin pelo, no deja de ser gato. ¿Ok? Yo le puedo decir, a ver, deme ejemplos de lo que normalmente mide o pesa una persona. Entonces usted puede decir, bueno, una persona en promedio pesa 80 kilos un varón y 70, 65 una mujer. Pero eso no quiere decir que si un hombre pesa 120 kilos, deja de ser hombre, no. Normalmente. Entonces, ojo que estas condiciones que vamos a estudiar a continuación, primero que todo son ejemplos, o sea que ahí no está todo. Segundo, son ejemplos que normalmente llevarían, o sea que normalmente nos conducen a concluir que un arrendamiento es financiero. Pero es posible también que un contrato cumpla con algunas de estas condiciones y aún así no se contabilice como financiero. ¿Por qué? Porque puede ser uno de los que no entra en la clasificación de normalmente. ¿Listo? Entonces, ojo con esto, que cuando usted esté estudiando NIF o cualquier otro tema, debe prestar una atención particular a ese tipo de palabras. Por eso a mí me gusta mucho estudiar directamente desde la norma, porque si yo paso a esto a una diapositiva, es posible que me coma la palabra ejemplo, o que me coma la palabra normalmente, o que le quite la condición de llevaría, ¿sí? Ese adverbio. Entonces, cuando leemos directamente la norma, podemos encontrar esos detalles. Listo. Ok. Entonces, estos aspectos que vamos a estudiar, estos elementos, estas causales, son ejemplos que normalmente nos llevarían a concluir que un arrendamiento es financiero. Listo. Ok. ¿Tengo que cumplirlos todos? No. Es posible que con uno solo de esos yo ya concluya que el arrendamiento es financiero. O con dos o con tres. O con algún otro que no esté en la lista, pero que tenga el mismo sentido, la misma razón de ser, el mismo efecto, el mismo propósito, el mismo lineamiento que estos que estoy viendo en línea. Ok. Esto, los que estoy viendo en pantalla. Listo, el primero nos dice, ojo, el arrendamiento transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización de su plazo. Cualquier contrato que incluya una cláusula que diga que al final del plazo el activo, la propiedad del activo se traspasa de un dueño a otro, ya es un contrato de arrendamiento financiero, llámese como se llame. Llámese como se llame. Ah, es que yo se lo presto si usted me compra y si me compra por 10 años, al final se lo regalo. Ese es un acuerdo que traspasa la propiedad del activo de una parte a otra al final del contrato. ¿Listo?
A ver, ¿cuáles otros existen? ¿Qué tal este? Supongamos que hacemos un contrato y el proveedor o la contraparte me dice, listo, el contrato incluye que yo le cedo este activo desde el día 1. O sea que por firmar este contrato yo le instalo este activo, le doy esto, le doy lo otro. Ya. Ese es un contrato que incluye la transferencia de un activo. Pero el literal A me habla de que la transferencia se dé al final del plazo del arrendamiento. Oh, interesante. ¿Qué pasa si la transferencia es al inicio del contrato del arrendamiento? Ahí me toca analizar otros elementos. Por ejemplo, si yo firmo el contrato, me dan el activo y al día 2 llamo al proveedor y digo, oiga, no le voy a comprar nada, voy a comprarle a otro. ¿Qué pasaría allí? Es posible que el contrato diga, si pasa eso, me devuelve mi activo. Interesante. Entonces, por eso hay que buscar y hay que leer en detalle los contratos. Hablando de contratos, una vez me llamó un colega, me escribió y me dijo, oye, me acaba de llegar un contrato a una empresa que yo asesoro y necesito que me des tu concepto de cómo contabilizarlo. Y le digo, listo, mándamelo. Eran 27 páginas en francés. Pues a ver, yo hablo inglés, sí, lo suficiente para comunicarme. Yo creo que un tema como esto lo podría tratar en inglés, sí, pero ya francés me queda muy bravo. Y además, si a mí me mandan un contrato de 27 páginas, yo le voy a cobrar por leerlo. O sea que mándeme el contrato y consígneme, porque pues leer y entender 27 páginas de un contrato puede implicar que uno se gaste 10 horas estudiando el contrato. Entonces desde allí ya tenemos que hablar de precio. Entonces, ojo con esto, compañeros, ustedes deben conocer los contratos de arrendamiento y deben entender, y no solo los de arrendamiento, todos los contratos que tenga la compañía, porque tiene que estudiarlos uno a uno para buscar si alguno de ellos tiene una condición que lo lleve a cumplir una de estas causales y por lo tanto esté frente a un contrato de arrendamiento financiero. ¿Listo? Literal B. El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo suficientemente inferior al valor razonable en el momento en que la opción sea ejercitable, para que al inicio del arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción se ejercitará. El literal B sí lo encontramos específicamente en los contratos de arrendamiento con opción de compra. Pues usted puede tener un contrato de arrendamiento financiero con opción de compra, pero también puede tener un contrato de arrendamiento con opción de compra. Los contratos de arrendamiento financiero con opción de compra usualmente los hacemos con los bancos. Yo tengo una propiedad en Cali adquirida mediante leasing con una entidad bancaria y efectivamente dentro de 20 años, bueno, ya apenas faltan 18. Ya no me acuerdo cuándo la compré. Estamos en el 21, 20, 19. Sí, en el 19. Hace 2 años, faltan 18 nomás. Nos faltan 18 años de conversatorio para poder pagar esa propiedad. Entonces, dentro de 20 años, tenemos la opción de comprar esa propiedad por 1.900.000 pesos. Algo así, no me acuerdo. Entonces, se prevé razonablemente que vamos a ejercer la opción de compra. O sea, claro que sí. No, no existe el primero que haya pagado todo el leasing y no haya ejercido la opción de compra. ¿Por qué? Porque la opción de compra es significativamente pequeña. ¿Listo? Realmente en Colombia manipularon todo ese tema de los leasing habitacional porque se supone que la opción de compra debería ser el 30% del valor de la vivienda. Porque el verbo y el discurso era que usted ya no necesitaba plata para la cuota inicial, sino que la cuota inicial la pagaba al final como opción de compra. Eso es pura carreta, pura carreta. Eso no es así, todos lo sabemos.
Pero bueno, siguen vendiendo ese discurso bonito sobre los leasing. Entonces, casi todos los leasing financiero, casi todos, no puedo decir todos, porque siempre existe la probabilidad de que alguien haga un leasing financiero pensando en que no va a ejercer la opción de compra, aunque el valor del activo sea realmente pequeño. Entonces, si el arrendatario tiene la opción de comprar el activo con una opción de compra pequeña, normalmente ese arrendamiento va a ser un arrendamiento financiero. ¿Listo? Y ojo, por favor, no vayan a ser totalitarios con esto. Conozco muchos casos de auditores, revisores fiscales que se vuelven totalitarios. Ah, es que si hay opción de compra, el arrendamiento es financiero. Recuerde que arriba resaltamos tres temitas amarillos. Normalmente sí, pero también es posible que no. ¿Ok? Entonces, si el arrendatario nos da un argumento sólido para decir que no, pues debemos estudiarlo. ¿Listo? Bien. Literal C. El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo. Yo le pondría el plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no se transfiere la propiedad. Mire que aunque el contrato no hable de transferir la propiedad al final del contrato, este literal C es bien interesante, porque el literal C me lleva a pensar, ¿quién es el que le va a sacar el jugo, el provecho, la leche, decimos por allá en Cali? ¿Quién es el que le va a sacar el mayor provecho al activo? Puede que sea el arrendatario. Entonces, hablemos aquí de un ejemplo. Supongamos que una compañía necesita 100 computadores para un proyecto que va a durar 2 años. Entonces, busca una compañía de leasing o una, eso suelen hacerlo las entidades bancarias y hay otras compañías también especializadas en eso, donde decimos, oye, dame 100 computadores a lo largo de estos 2 años. Si se daña algún computador, eres responsable de reemplazármelo. Y dime cuánto me cobras. Yo te pago un arrendamiento sobre los 100 computadores. La pregunta que les hago es, ¿un computador después de 2 años será mucho el beneficio económico que puede generar? Seguramente no. Seguramente me van a responder no. Hoy en día los computadores están diseñados para 1 año. El que le dure más de 1 año ya dése por bien servido. Lo mismo los celulares. Un celular que dure más de 1 año ya tiene el cielo ganado, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener un contrato de arrendamiento sobre computadores a 2 años y el hecho de que el contrato sea a 2 años ya por sí solo hace que ese contrato se clasifique como financiero. Aunque los computadores no son míos y nunca lo van a ser. Pero yo como arrendatario soy el que me estoy beneficiando en mayor medida de la productividad del activo. Después de esos 2 años, esos computadores ya prácticamente no valen nada, ni me interesa quedarme con ellos, sino que ya ellos dieron el beneficio que iban a dar. Entonces, mire que el literal se habla solamente del plazo. Que el plazo del contrato cubre la mayor parte de la vida económica del activo. Y ese hecho hace que tenga que ser, que tenga que contabilizarse como arrendamiento financiero. La vida económica hace referencia a cuánto tiempo el activo puede ser productivo o al menos, como le dijera, al menos va a tener una productividad importante. Entonces, en el caso de los computadores, realmente la productividad de un computador suele ser más o menos alrededor de 2 años, aunque el computador puede durar más. Sí, el computador que yo uso, yo creo que debe tener unos 6 años desde que salió de la fábrica y todavía sirve. Pero realmente su productividad estuvo en los primeros 2 años, tal vez 3. De ahí para acá pues toca llevarlo a mantenimiento, hacerle una cosa a otra, o simplemente el que lo compró ya después de 2 años no espera obtener de él mayor beneficio económico. Entonces, un contrato de arrendamiento de computadores
casi siempre va a ser un contrato de arrendamiento financiero. Con los vehículos, ¿qué sucede? Usted puede tener un contrato de arrendamiento de vehículos a 5 años, pero un vehículo realmente va a durar más de 5 años en condiciones normales. Pero es posible que en esos 5 años haya entregado la mayor parte de su beneficio económico. Por ejemplo, porque en el año 6 ya toca empezar a hacer mantenimientos, cambiarle llantas y una serie de gastos que hacen que la utilización del activo ya no sea tan rentable. Entonces, ese tema de la vida económica es cuánto tiempo el activo va a entregar el máximo de su productividad, o por lo menos una gran parte de esa productividad. ¿Listo? Y ese tema de que el contrato de arrendamiento dure prácticamente el periodo de máxima productividad del activo, pues hará que tengamos que contabilizarlo como un arrendamiento financiero. Miremos el literal D, también muy interesante. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al menos sustancialmente igual a la totalidad del valor razonable del activo arrendado. Interesante. ¿Qué significa esto? Digamos en términos muy coloquiales significa, si usted a través de pagar arriendo prácticamente va a pagar lo que vale el activo, debe contabilizarlo como un arrendamiento financiero. Por ejemplo, volvamos a los computadores, aunque los computadores por el tema de la duración del contrato, por ahí salen. Pero es posible que yo alquile 100 computadores por 2 años y el contrato me cueste por 2 años 200 millones de pesos, por 100 computadores a 2 años. Si yo voy y pregunto en la tienda, me dicen que los computadores, que esos mismos computadores, si yo los compro, me cuestan 180 millones de pesos, o 200 millones, o 220. Entonces, prácticamente me están cobrando lo que valen los computadores. Y seguramente me están cobrando lo que vale y un poquito más por el tema de la financiación. Lo mismo pasa con los vehículos. Un contrato de arrendamiento de un vehículo a 5 años, usualmente es fácil determinar que en los 5 años se pagó más de lo que costaba el vehículo nuevo. Claro que sí. O de lo que costaba el vehículo nuevo más el valor residual que tenga a la finalización del contrato, sí. Entonces, si usted determina que prácticamente se está pagando lo que vale el activo, es un arrendamiento financiero. Hay unos conceptos que están resaltados allí: valor presente, pagos mínimos por arrendamiento. Los vamos a estudiar un poco más a fondo. Tendremos que hacer unos ejercicios prácticos para determinarlo. Eso lo vemos ya, yo creo que en la siguiente sesión. Pero básicamente usted se hace esa pregunta, oye. Yo en el plazo del arrendamiento, pues prácticamente estoy pagando lo que vale el activo. Claro que sí. Si eso ocurre, entonces usted está frente a un contrato de arrendamiento financiero. Y el literal E me dice, los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede usarlo sin realizar en ellos modificaciones importantes. Ese es el caso, por ejemplo, cuando voy al banco y pido un contrato de leasing para una máquina que no me sirve sino a mí. Si voy al banco y hago un contrato de leasing de una máquina que solo me sirve a mí, ese es causal de que el contrato se tenga que contabilizar como arrendamiento financiero. No importa que sea un leasing operativo, que sea un leasing financiero, que sea un contrato de lo que sea, pero si el activo es especializado y solo me sirve a mí, normalmente se va a contabilizar como arrendamiento financiero. Bueno, amigos, entonces esos 5 elementos, esas 5 causales, esas 5 condiciones las voy a evaluar para todo lo que se llame contrato y que involucre uso de activos. No importa si no son contratos de arrendamiento, no importa. Porque puede ser que un contrato que no sea de arrendamiento resulte siendo un contrato de arrendamiento y me toque traerlo a la sección 20. Y recuerde que esas 5 situaciones son ejemplos que normalmente llevarían, ¿ok? No quiere decir que esto sea lo único que tengo que evaluar, no quiere decir que si se cumple inmediatamente ya el contrato es financiero o que si no se cumple inmediatamente es operativo, no. Normalmente nos llevarán a concluir.
Entonces es bueno que ustedes vayan analizando, vayan pensando, pregúntele a los colegas, oye, contratos que involucren el uso de activos y exponen el caso y lo sometemos a esta evaluación. ¿Listo? Y a lo largo de estos cinco elementos y de otros adicionales que vamos a ver en la siguiente sesión, vamos a entender la razón de ser de esa clasificación. Básicamente es que el arrendatario es el que usa el activo y se aprovecha de él y obtiene su mayor rentabilidad, y el arrendatario paga prácticamente lo que el activo vale, okay, ya sea directa o indirectamente. Entonces, amigos, gracias por estar aquí en esta noche. Que descansen, nos vemos la próxima semana y quedamos en el párrafo 20.5. La próxima semana estudiaremos otros indicadores que nos pueden llevar a concluir que un contrato de arrendamiento es financiero.